De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, durante el mes de abril de este año, el tráfico de pasajeros aéreos, tanto nacionales como internacionales, registraron un crecimiento importante en comparación del año pasado, en donde la pandemia comenzaba a pegarle fuertemente al país y el resto del mundo, por lo que solo en el mes pasado, más de 309 mil turistas pasaron por la terminal aérea, mientras que en el 2020 tan solo se llegaban a los 10.000, mil. Por lo que en el mes pasado, más de 309 mil turistas pasaron por la terminal aérea de Puerto Vallarta, mientras que en el 2020, tan solo se llegaban a 10.000. En el informe mensual del GAP informa que este destino turístico registró durante el mes pasado un tráfico de pasajeros solo del mercado nacional de arriba de 140.000, mientras que en el año pasado no se llegaban a los 7.000. En el acumulado de enero a abril se tiene un tráfico de pasajeros de más de 441.000, un 17.9% arriba a comparación del 2020 que fue de un poco más de 374.000. Ahora bien, del mercado internacional se registraron 168.000 pasajeros, mientras que el año pasado no se llegaban a los 5.000. 50 Mil turistas. En el acumulado del primer cuatrimestre del año se tiene arriba de medio millón de pasajeros, aunque el decremento es del 52%, ya que en el mismo periodo del 2020 se tenía más de un millón de pasajeros. Cabe mencionar que Luis Villaseñor, director interino del Fideicomiso para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, informó que para este mes se tienen programados más de 1.500 vuelos de dos aerolíneas, seis nacionales y seis internacionales, por lo que Puerto Vallarta es el destino líder a nivel nacional en recuperación de conectividad y en mayo hay muy buenas noticias con la incorporación del décimo destino de forma directa de Ciudad Juárez con dos frecuencias semanales con Viva Aerobús. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.